Hola guitarristas, hoy os vamos a hablar del pedal más nuevo de Walrus Audio, estamos hablando del Slow. El Slow es un pedal de reverberación que incluye tres modos de reverberación diferentes, todas ellas muy fantasiosas, muy cargadas de efecto, totalmente opuestas a un simple emulador de reverberaciones vintage y que además tiene una sección de modulaciones bastante completa y que permite llegar a un nivel de ajuste bastante elevado. En el vídeo vamos a repasar todo eso y algunas cosas más y además os vamos a contar al final lo que más nos ha gustado, lo que menos nos ha gustado y os pediremos saber lo que pensáis, así que no os perdáis ni un segundo del vídeo. Aunque esencialmente el Walrus Audio Slow es un pedal de reverberación, tiene una parte no menos importante de modulación aplicada a las colas de la reverberación. Pero de momento no vamos a entrar en esa parte, vamos a dejar la profundidad de la modulación a 5, como también el rate, que más adelante veremos que es el mismo control mediante una función secundaria. Pero insistimos, por ahora dejamos ese valor fijo y vamos a centrarnos en los tres modos de reverberación principales, el Dark, el Rise y el Dream. A modo de comparación, este es el sonido en bypass. Como habréis podido escuchar, hay un sonido más grave, se trata de un octavador cuya presencia podemos controlar con el valor X. El valor X tiene este nombre tan genérico porque en cada uno de los tres modos va a hacer una función diferente. En este caso, cuando lo tengo totalmente a la izquierda, casi elimino la señal octavada. Mientras que si lo pongo al máximo, tenemos el efecto contrario. El decay, el filtro y la mezcla son tres parámetros bastante habituales en la mayoría de reverberaciones. Decay va a controlar la longitud o la duración de las colas de la reverberación. Vamos a verlo. Ponemos al máximo. Vamos a echar un vistazo también al comportamiento del filtro. Ahora está en medio. Vamos a extremarlo a la derecha. Es especialmente notable cuando estamos tocando agudo. Vamos a echar ahora un vistazo al modo Rise. El modo Rise está pensado para que la cola de la reverberación aparezca después de un tiempo ajustable, después de que hayamos tocado. Vamos a escucharlo. Poniendo este valor a la izquierda, según el manual, tendremos el mínimo de retraso en la aparición de las colas de la reverberación. Vamos a darle un poco más de mezcla para notar el efecto un poco más dramáticamente, ya que aquí está un poco sutil para nuestro gusto.
Ahí lo tenemos. Vamos a poner ahora un tiempo de espera más largo. Parece como si el pedal detectase cuando las notas, o mejor dicho, cuando deja de recibir input, porque cuando hacemos notas cortas, eso hace que las colas de la reverb no aparezcan. Es como si tuviese una compuerta. Si sigue recibiendo señal por el input, el efecto puede seguir. Si no lo recibe, interpreta que no queremos que lo haga. Si por el contrario, en vez de hacer notas cortas, como este acorde, tan breve, dejo sonar el acorde, podemos escuchar el efecto, que se nota mucho más si extremamos un poco la profundidad de la modulación. Echémosle ahora un vistazo al modo Dream. En el modo Dream, lo que podemos hacer es trabajar conjuntamente con el segundo foot switch, del cual, por cierto, luego os daremos un poquito más de información, para que podamos suspender las notas. Es decir, nosotros tocamos un acorde, presionamos ese foot switch y nos quedarán las notas suspendidas. Vamos a verlo. Como habéis podido ver, apretar una vez ha hecho que las notas queden como congeladas y al apretarlo una segunda vez ha hecho que vuelvan a su lugar. Podemos además tocar encima de esta congelación que hemos creado. Para ello voy a bajar momentáneamente la profundidad de la modulación para que no tenga tantos conflictos de afinación cuando toque sobre ello. Vamos a verlo. Bueno, como habéis podido ver, es un modo especial para aquellos a quienes les gusta trabajar con capas, que les gusta tocar sobre acordes que dejan ellos mismos suspendidos para crear texturas. No es como tener un looper, por supuesto, pero sí que la filosofía es similar. Ahora sí ha llegado el momento de hablar de las modulaciones. Las modulaciones se pueden ajustar haciendo uso de las funciones secundarias. La profundidad está siempre al acceso con este control, pero si queremos variar la velocidad, el rate, podemos hacerlo presionando el botón de bypass y moviendo este valor. No obstante, vamos a mirar primero los tres modos de onda que se nos ofrecen, el sinusoidal, el warp y el sync. Según el manual, el sinusoidal nos daría oscilaciones en los dos sentidos, con sensación ascendente y descendente, mientras que warp y sync solo nos ofrecen en uno de los sentidos. El uno es el opuesto del otro, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlo aumentando la profundidad gradualmente para ver el efecto. Seguramente habéis podido notar un poquito de modulación extra. Vamos a exagerarlo un poco más aumentando la mezcla y un poquito más de decay. Vamos a oírlo de nuevo. Por supuesto, estamos en un valor de profundidad muy exagerado. Probablemente muchos de los usuarios optarán por algo más moderado como esto. Vamos a explorar ahora los otros modos de onda. Vamos
Vamos a exagerar la profundidad para ver más claramente qué es lo que está haciendo en la parte de atrás. Muy bien, ahora vamos a por último la función, no, la modalidad sync. Perdón, muy bien. Nuevamente, insistimos, tenemos valores muy exagerados porque queremos que escuchéis lo que hace cada función, pero probablemente la mayoría de usuarios optarían por algo más discreto como esto. Os comentábamos hace un instante que presionando el botón bypass accedíamos a otras funciones. Una de esas funciones es el rate, es decir, la velocidad de la modulación. Fijaos. Esta posibilidad es muy interesante para explorar con los diferentes modos de onda y los diferentes modos de reverb. Notad que hasta ahora hemos estado todo el tiempo en el modo dark. Vamos a escucharlo en otros modos. Habréis notado que al cambiar de modo hemos tenido un cambio en el rate. Esto es porque el pedal tiene una cierta memoria, entre comillas. Cada uno de los tres modos es capaz de almacenar un ajuste de profundidad y de velocidad de la modulación. Con lo cual, cuando cambiemos de un modo a otro, tendremos una suerte de presets que nos ayudará a tener más a mano los sonidos que queremos. Pero en cualquier momento podemos nuevamente modificarlo, como acabo de hacer ahora. Ahora sí, ha llegado el momento de hablaros de las funciones de los foot switches. La función sustain congelará las notas tanto tiempo como lo tengamos presionado.
Al soltarlo, la cola de la reverb irá desapareciendo de acuerdo a los parámetros que tengamos ajustados. Esto también es cierto para el modo Rise. Pero es diferente para el modo Dream, porque como ya os hemos mostrado antes, funciona precisamente pulsando una vez y volviendo a pulsar. Sin duda, este último es el modo que está diseñado totalmente para este tipo de usos. En cuanto al botón de bypass, también tiene alguna función interesante. Por ejemplo, nosotros estamos tocando con él apagado, pero en un momento queremos un poquito de reverberación, no para dejarla encendida, pero sí para un instante de textura, como esto. También el botón de bypass tiene alguna función interesante. Cuando el pedal está apagado y estamos tocando sin efecto, podemos añadir una pequeña nota de efecto sin comprometernos a encenderlo o apagarlo categóricamente. Se consigue simplemente presionando y soltando, que ya habéis visto que ha vuelto a su estado de apagado. Vamos a ver un ejemplo. Hola guitarristas, ha llegado el momento de que os digamos lo bueno y lo no tan bueno del Walrus Audio Slow. En general, Walrus Audio suele sacar buena nota en sonido y esta no es una excepción. Todos los sonidos que hemos encontrado son muy usables. Los únicos casos en los que nos hemos ido quizás por los cerros de Úbeda un poco ha sido utilizando valores de modulación muy extremos, pero es tan sencillo como retirar un poco el control y encontrar muchos grados intermedios, muchas paletas sonoras muy interesantes. Todos los controles de mezcla son muy usables, es decir, cuando estamos muy sutil funciona bien, cuando estamos muy extremados también funciona bastante bien. Y sobre todo nos ha gustado tener variedad pero no asfixia, es decir, tenemos varias posibilidades sonoras pero no tenemos que circular por menús ni buscar muchísimo. Solo las funciones secundarias que se acceden apretando el botón de bypass mientras giramos pueden ser quizás el punto de complicación más alto de este pedal y no llega a ser realmente un problema para una persona que a lo mejor no esté habituada a pedales complejos. Nos encantan las funciones momentáneas de los foot switches, nos parecen súper útiles y que expanden mucho la funcionalidad del pedal, pero también es verdad que este no es el único pedal de su clase en el mercado. Hay otros fabricantes que hacen un producto similar y donde creemos que podría tener quizás alguna dificultad para competir con ellos es con el hecho de no ser estéreo. Vemos que tiene una entrada y una salida. Esta salida dudamos de que sea TRS y el manual no menciona las posibilidades estéreo en ningún momento, así que hemos de dar por hecho que es mono. Y la ausencia de un jack para pedal de expresión. Poder controlar el rate de la modulación o poder controlar el decay no lo vemos muy necesario, ya que tenemos las funciones que mantienen las repeticiones de la reverberación congeladas, con lo cual eso no lo echamos mucho de menos, pero quizás alguna variación en la modulación sí que hubiera sido interesante controlarla por pedal de expresión. Esta es la conclusión a la que hemos llegado un poco con el Walrus Audio Slow, pero lo que queremos saber es vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué opináis de este pedal? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y sobre todo suscribíos al canal si os ha gustado y dadle a la campanita para estar siempre a la última de todos los contenidos que vayamos subiendo. ¡Un saludo, guitarristas!